este año. Afortunadamente me cambié este año porque en el liceo que está no pegaba ni un bote, vine para acá a estudiar y enriquecerme más en lo que a mí me gusta, que es la parte literaria, la parte artística, sobre todo en la parte que más me gusta, la parte humanista. En todo caso, allá en el liceo donde estuviste, había un profesor que para ti fue muy importante. Claro, Roberto Cabrera. Fue un gran profesor, como él me abrió como las puertas a la literatura, por así decirlo. Me ayudó un poco, así como él, pero él descubrió algo de mí como que alguien... Eso me lo explicó como un papá, él me dijo que él, se lo voy a explicar como lo vi en chileno, porque chileno soy y no tengo pelo en la lengua para decir las cosas. Se lo voy así, bien claro. Se acercó al lado mío un día que estaba en clase, yo estaba bajoneado, pero estaba escribiendo. Lo que pasó es que yo estaba escribiendo y nadie me pescaba, me estaban tirando papeles. Me acercó, me quitó el texto, pero no me sentía la palabra, lo empecé a leer. Y me dijo, se acercó y me dijo, vos cabro weón, tenéis talento. Mario, por parte, porque en realidad nunca antes me había apoyado, pero lo que más me llamó la atención es que me apoyó él. Y en realidad y me apoyó como a los chilenos, con carácter y todo. Él no fue un profesor, ¿cómo decirlo así? Que fue uno correcto, así como te hablaba así, te ponía por el buen camino, si te compadre te hablaba la realidad como te la hablaba, así. Lo que pasa en la vida, así, y te ponía... Si te hablaba del sufrimiento, te lo hablaba así, pero en buena, no te lo hablaba en malo para que te pudieras a llorar, ni te creé el cuento de la guerra, ni mucho menos, porque nosotros no estamos viviendo en guerra, pero sí una guerra dentro de nosotros. Yo no tengo pelo en la lengua, yo no me tiñé de la mano para escribir eso, después voy y lo recito, lo leo en el curso, al colegio, incluso en la municipalidad, cuando dejé la caca, cuando fue a leer poesía. Afortunadamente no está el alcalde, sino, quién sabe. Yo escribía porque estaba mal. Incluso yo cuando yo empecé a escribir, ni siquiera quería escribir, pero yo escribía porque me sentía, lamentablemente me sentía obligado, pero después eso rindió fruto. Porque empecé no a serme reconocido ni conocido por lo que yo hacía ni por lo que yo escribía, sino que empecé... Es como una resiliencia, es como hacer... De todo lo malo es como un desierto, crece una flor. Y yo empecé como... Esto fue como mi vida de escape, es como... Estás caminando por el Sahara, te encontrás un oasis, pero en vez de un oasis, lo vas a encontrar pura S, pura P, pura A, hasta formar una linda palabra. Es como... vas a encontrar una A, una Y, una U, algo así hasta formar agua, que es sinónimo de vida. Y empecé a encontrar letras por agua. Empecé a encontrar personas por sueño, y eso me iba motivando hace tiempo. Yo me fugaba cuando no quería estar en clase, me mandaban a neurólogos, psicólogos, psiquiatras. En realidad eso nunca lo entendí, por qué pasaba dopado con Dagotil, y sabrán que son pastillas antipsicóticas incluso para la esquizofrenia. En realidad yo nunca tuve eso, que yo tuve una personalidad extravagante, y todavía lo digo y todavía lo voy a seguir diciendo. Puta, sigo, soy loco, pero un buen loco. Pero yo soy originario de Valparaíso, soy porteño yo. El Cerro Esperanza, unión de placeres con el recreo. Entre sí. Viña y Valparaíso, perdón, sí. De Valparaíso y Viña, porque yo soy más porteño. No me interesa Viña, aunque es una ciudad bonita. Yo estuve a mi lado hasta los 10 años allá. Luego nos salió casa para Quilpué y nos fuimos a vivir cerca de Los Pinos, o sea, Colinas de Oro, por donde está el mar Camargo. Tranquilo, sereno, pero muy aburrido. Rodeado de la naturaleza y pandereta. Porque camino hay, me están llamando esos caminos. Por eso me gusta ser errante, me gusta viajar, los viajes y las vueltas son las que dejan a mí. Me dejan algo a mí en el centro aquí de mi ser. De lo profundo mío. Es como... Irse a dar toda una vuelta, aunque uno no tenga plata, este pato, no tenga ni siquiera para los puchos, ni siquiera para la locomoción, pero andar... Estoy como bajoneado, triste, melancólico, pero no depresivo, como dicen algunos. Y esto lo refleja muy bien porque algo nostálgico por todas las partes que he estado, por todas las partes que voy a estar, por las partes que nunca he estado y nunca voy a estar.
con este liceo, yo pensé que nunca iba a estar en este liceo, pero en realidad fue algo, iba a seguir siendo una experiencia bonita durante toda mi vida, porque en realidad aquí me siento apoyado, me siento motivado, ¿verdad? A veces cuando no quiero estar aquí me fumo, simplemente, y lo digo sin ningún problema, yo no tengo pero en la lengua para decir las cosas. Esperemos que no esté el director aquí, porque en realidad no quiero problemas yo. Saludé al director y me dio la mano. Buen poema, cabros. Te felicito. Y en realidad eso fue una motivación grande. Sí, la autoridad del liceo me está dando la pasada para recitar. Es como la libertad de expresión. Ya no estamos en dictadura, estamos en plena democracia. Mientras yo no ofenda físicamente ni psicológicamente a nadie. En realidad es como decir, mira, yo puedo hacer mil cosas en palabra. Puedo hacer mil cosas en un libro. Mil cosas en un mural, mil cosas en una pintura, pero si no le estoy haciendo, no le estoy pegando un combo a nadie, ni tratando de maraca, culiado, tarado, bastardo a nadie, no. Sigue, compadre, siga con lo suyo. Y nada que todo encerrarte en el salvador porque estáis loco de tomarte pastillas hasta que te funcionís, porque en realidad, ahí, mira, para mí pensar, yo estoy loco, pero yo lo repito, soy un loco para bien, yo. O sea, yo siempre me he preguntado algo así como, papá, ¿por qué te hiciste? ¿Por qué te hiciste una familia si en realidad eres muy ausente? Tú eres como un padre ausente, esa es la palabra en realidad, yo se lo dije en la cara. Y para quedar más conforme con el ejemplo a seguir por parte de él, es como, yo soy un hombre, te leo de la cara como hombre que soy. Pero dediqué este poema porque en realidad yo me sentía obligado a dedicarle un poema, aunque podría haber sido un poema más bonito, menos crudo, pero en realidad no me dejó opción, pues como, papá, para la weón, o si no, no me hagáis pensar algo mal de ti. Bueno, otro que no me gustó de Widobro, que un poema, no sé cómo, no me acuerdo, esa parte dice, un poeta es un pequeño dios. Sí. Yo no encuentro que todos los poetas sean un pequeño dios, sino que una persona que tiene capacidad y habilidad, ni tampoco un dios, porque esto le va a molestar mucho, pero Dios es un hombre muerto para mí, y yo creo que para Gatillo también. En realidad, un pequeño dios, o sea, todos somos pequeños dioses porque a todos nos gusta jugar con la vida, y a nosotros nos gusta jugar con la vida y cambiar la vida es porque nosotros somos dioses. Porque la vida es una metáfora, la vida misma es una metáfora. Uno se hunde cada día en la metáfora, con una relación sentimental, una relación de bienestar en la vida cotidiana, un trabajo, un estudio, con la persona que uno habla, con la persona que uno quiere estar, con las personas que uno se involucra, con los lugares y los no lugares que uno se va a encontrar. Todo eso es una metáfora, todo eso. Eso no va a cambiar nunca. Si Pink Floyd pudo hacer esa película, que es sumamente controversial, ¿por qué yo no puedo creer algo ordinario? Si Nicanor Parra puede, o sea, porque el compadre abuelito apenas se mueve, le tiritan las manos, tiene Parkinson, compadre, puede escribir. El compadre es sumamente bueno. Pero denle la oportunidad a los jóvenes, que aquí hay un cabro que se interesa escribir más que poesía y bellas palabras. La próxima me gustaría mostrar algo que se llama Vistas de Ilusión, que eso fue algo primitivo, fue uno de los primeros textos que escribí. Que es lo que queremos, que también fue un texto muy primitivo, y pan de cada día, que es sumamente, sumamente ordinario, es como, chucha, como estamos hablando ahora, los chilenos, pero eso es más chileno, incluso eso ya llega a ser flight, o sea, bueno, si lo haría leer, así lo haría leer en un curso, no ya masivamente, porque en realidad hay algo que ya incluso no lo soporto, es como lo escribí con tanta rabia, y por eso, disparas tú, disparo yo, los buenos dispararon, yo escribí, y en realidad lo leí, dejé la cagada, pero no me arrepiento de dejar la cagada, pero en realidad mi intención es ayudar a esas personas que están como las weas, igual como las tuve yo, y hacerle una reflexión. No, pues compadre, vos también valís. Bueno, valís callampa, si tú valís callampa, todos valemos callampa porque todos tenemos defectos, nada aquí es perfecto. ¿Cachai? Tú fuiste despedido, sí, quizás yo sea expulsado. Seamos expulsados ahora. Excluidos. Excluidos. Excluidos, claro. Quizás yo no sea perfecto en la literatura ni tampoco un dios. Quizás él tampoco, ni mucho, nadie sea aquí perfecto, eso es. Pero eso tampoco te hace decir nadie vale callampa entonces, porque si la perfección no existe, la imperfección tampoco. Es como la perfección y la imperfección no existen. Si al compadre le falta una pata, el compadre tiene buen corazón. Si el compadre está. Si el compadre, puta, es un mijito rico el culiado, no,
Pero el culiado es malo, bueno, pues, o sea, nada es perfecto, está la imperfección y la perfección. Y es la incoherencia y la coherencia, siempre es como 50 y 50. Es como una metáfora la vida, nada más que algo difícil de explicar. Puta, si te ponía a explicar la vida, te vas a morir explicándola, pues. Va a ser un filósofo, va a ser un ermitaño, tratar de explicarla, porque te vas a encerrarte tanto en ese mundo, mejor vivir la vida tal como es. She don't like it, she don't do the stroll. Well, she don't do it right. Well, everything's wrong and my patience was gone when I woke one morning and remembered this song. Kinda catchy. I hope that she will talk to me now and even allow me to hold her hand and forget that old band. I strolled around to her.